مرحبا حبيبي انا حسين دحان. Mames, güey, o sea, neta, un árabe viene aquí y va a explotar el escenario. No, no se crea. No va a hacer nada de eso. Mi nombre es Hassan Dahan y soy árabe venezolano. ¿Y qué pasó, ya, habibi? Esta es parte de mi cultura, te la presento. Aquí yo, sabes, trabajando mi vida diaria con mi esposa, habibi. Báilame, prima, báilame, habibi, báilame. Y tú sabes, yo aquí nada más disfrutando un poco de los placeres de la vida. Mi papá es un árabe que se vino por allá. Entonces mi papá hace la cadera y bueno, mi papá se enamora, hicieron un capón capón y nació el pan árabe. ¿Hicieron el qué? Capón capón, prima, capón capón. Cuéntale, capón capón, tú sabes. Y vengo, tengo talento, mucho talento para darte a conocer mi cultura a través de la comedia, habibi. A ver, bueno, adelante entonces, ¿alguien tienes talento? Sí, tengo talento, mucho talento. Bueno, a ver, ¿cómo te puedo empezar el día de hoy para que tú más o menos sepas, no? Es algo muy triste y me da así como tristeza que siempre las mujeres le dicen a los árabes: es que tú eres un mujeriego, tú siempre hay muchas mujeres. Pero, habibi, mi cultura, yo puedo tener 4 mujeres. Usted tiene que entenderlo. Ana, ¿tú estás casada? Sometimes. O sea, me da eso que no, ¿verdad? Brema, yo te puedo dar los camellos que tú necesitas. El petróleo está en mi casa, una fuente de petróleo, mucho camello. Tú no te vas a preocupar por nada en la vida. Oh. Para, árabe, te lo resuelve, prima. ¿Sabes? ¿Qué pasó, chiqui? Yo sé que tú estás casada, ¿verdad? Sí. Te ves muy feliz, ¿verdad? Sí, sí. Porque tu marido te consiente, ¿viste? A los hombres tienen que consentir a la mujer, muchacho. Sí. No seas así que no. Consientas a su mujer, primo. No seas tacaño. No seas codo. Eso es muy malo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, muy cierto, muy cierto. ¿Y qué pasó, Cheto? ¿Por qué tú me miras así como que no te lo puedo, no te logro descifrar? Yo no le voy a dar el pase a mi compa, ¿vale? No. Ay, don Cheto. Estuvo más chistoso la previa que la rutina en sí. No hay una cosa concreta. Oh. Don Cheto, ¿le puedo contar un chiste de árabe? A ver si se... Adelante, adelante. Ahí va. ¿Árabe? ¿Ara no ve? Ah, sí sabe. Lo que pasa, don Cheto, es que, o sea, sinceramente... Sinceramente, te voy a decir algo. Yo como llegué a la presentación, o sea, era como parte de mi presentación. Yo llegué y ya estaba yo con mi padre. Claro. Pudiera llegar a hacer algo, pero tienes que escribir tu rutina con más formalidad. Cada línea tiene que tener un punchline. Entonces, no te noto organizado. Yo no te doy el paso. Si me da la oportunidad, paisano, créame que las cosas van a salir muchísimo mejor. Y... Pues ya, mira. El público manda, don Cheto. El público manda y ellos están diciendo que quieren babadora. Ok, sí me gustaría entrar a la babadora, claro que sí. El árabe se arriesga. Vale. Ok. Venga la babadora, pues. Aquí estamos con Hassan, que se metió a la babadora. No vas a explotar todo, Hassan. No, primo, tranquilo, la bomba la dejé en mi casa. Ana Bárbara, ¿por qué no me acompaña y le cuento un chiste de esos que usted sabe a Hassan para que le tenga más material en los cuartos de final? Con la condición, gracias público. La única condición de envidioso. Son muy malos. Pero cuéntale un chiste bueno. Ahí te va. Uno bueno. Okay. ¿Cómo se dice? A ver si tú sabes. ¿Cómo se dice suegra en árabe? Mohamed Abemba. Otra vez. ¿Cómo? Mohamed Abemba. No. Aléjala. 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 Estuvo bueno. Y espérate. Aléjala. Y dame un beso en árabe. ¿Llamarme la Bemba? No. Ahí te va. Saliva va, saliva viene. Muy bien. Mire, ahí le va un chiste de árabe bueno para ya de parar esta masacre de la escuelita Ortiz de Pineda. Yo soy ahí tu banana. Ahí le va, chiste de árabe. Dígalo, don Cheto. Voy caminando yo por la calle. Ajá. Y de repente veo a un árabe que está así sacudiendo una alfombra así. Ok. Yo paso, lo miro y le digo, ¿qué? ¿No arranca o qué? ¡No es cierto! ¡No está bueno! ¡No está bueno! ¡No está bueno! Hassan. Ojalá y pase. 9 de cada 10 personas va a ser para acá por si han salpica. Decidido que tú, por favor, no pasas. Ojalá que no persiga venganza.